Hola, buenas tardes. En 10 minutos más o menos damos inicio.
Buenas tardes. En unos minutos damos inicio, que don José está teniendo problemas de conexión, entonces estamos subsanando. En menos de 5 minutos damos inicio. Bueno, buenas tardes. Mientras don José logra pues ingresar, ¿verdad? Vamos a dar algunas instrucciones ya con el tema del cierre del curso. Recordemos que la gira, ¿verdad? Los que decidieron hacerla presencial, es este sábado y pues bueno, algunos también ya he tenido reportes de que fueron este fin de semana anterior. Entonces, pues bueno. Todo bien en esa articulación. Recordemos también que los que decidieron hacer la gira virtual, pues bueno, también tienen que presentar el trabajo en el tiempo estimado. Recordemos que las presentaciones fase 1 inician la próxima semana y cerramos en 2 semanas con el grupo que se encuentra en la fase 2. Otra cuestión bastante importante, pues bueno, es a los que les he enviado alguna nota, alguna cuestión para ver cómo suben los puntos, para no perder, que no pierdan el curso, atiendan el ejercicio y si no ha recibido el ejercicio, pues no se preocupe que usted pues probablemente no va a perder el curso, a no ser que haga un trabajo final desastroso y una presentación desastrosa. Entonces, pues bueno. Eso a grandes rasgos, mientras logramos que se conecte don José. Don José, pues, le cuesta un poquito el acceso al internet y un nieto le estaba ayudando, entonces estamos esperando nada más a que logren utilizar la plataforma. ¿Dudas o consultas, mientras tanto, sobre el cierre del curso? ¿Alguien, alguna situación especial, alguna apreciación? Hola, profe. ¿Quién me habla? Disculpen. Sara. Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Bien, usted? Gracias. Profe, yo la verdad es que tenía unas dudillas, era, pero más que todo con el proyecto. Entonces,
Déjeme un toquecillo para buscar dónde lo tengo. Que digamos, ayer estaba con los compañeros hablando de eso y me surgió la duda de, digamos, que en las tablas y todo eso salía como el riesgo, consumo y comercio. Entonces queríamos saber si eso, lo del consumo y comercio o riesgos, va vinculado con el libro o digamos, son digamos, como qué ejemplo usted nos podría dar para nosotros, bueno, para entender un poquito más eso, que sí estaba un poquillo perdida en eso. Perfecto. Por ejemplo, el riesgo de producir más artículos de metal frente a producir un artículo que sea más rápido, como por ejemplo bloques de madera, nada más. Entonces, ¿cuál es el riesgo de hacer eso? Que se hayan desabastecido de insumos, que por producir uno que les va a generar más ganancia, van a dejar de percibir tal vez con mayor celeridad, por ejemplo, temas de tiempo, o sea, las cuestiones que ustedes vivieron por entender y producir algo. Como lo vimos hace 3 semanas, el índice, la ley de Pareto, el 80% de mis acciones definen el 20% de mis situaciones. Y luego la ley de costo de oportunidad, ¿verdad? ¿Qué dejé de producir o qué dejé de hacer por hacer esto? ¿Verdad? Entonces, ahí para que lo tengan, pues más o menos claro, eso en primera etapa, ¿verdad? Que eso va asociado a factores de riesgo. Si Costa Rica solo produce un monocultivo, pues bueno, ¿cuál es ese riesgo? No especialización, depender de un solo cultivo. Si viene una plaga, el cultivo que dependías lo dañó y nos quedamos sin producción, etcétera. Entonces, eso es asociarlo a lo que ustedes hicieron con los niveles de producción. ¿Qué dejé de hacer por tener una escuela? ¿O qué riesgos asumí por tener una población más grande para recaudar más impuestos? ¿Verdad? La población te va a exigir más, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Digamos, y el consumo, digamos, más que todo va como en la parte de lo que pedían los ciudadanos. Exactamente, exactamente. Lo que estaban exigiendo, lo que demandaban los ciudadanos. Okay. Digamos, y en la parte de comercio, ¿cómo se podría entender? Digamos, como en la parte donde uno tenía que, por ejemplo, si uno llegó a lo del aeropuerto, o si Ajá. uno a veces hacía las ventas de, ¿cómo se llama? Esas que uno les, que uno, es que se me olvidó cómo se llamaba, canal de comercio, algo así era, Canal de comercio. o por el medio del barco, o sea, eso Exactamente. sería con la parte del comercio. O sea, la parte del comercio. Incluso, por ejemplo, en el canal de comercio, cuando vos te metías a ver qué había ahí para utilizarlo, entonces estabas importando productos. Entonces, ¿cuáles productos importabas más y cuáles productos exportaste más, verdad? Ah, ok, sí, listo. Es que sí, tenía un poquillo de duda así como para aclarar un poco más esos conceptos. Más bien, muchísimas gracias. Profe, Dime. una consulta entonces, de cada, digamos, no me acuerdo de una pregunta, creo que son con tendencias comerciales o algo así, que hay que hacerlo de esto de riesgos, consumo y comercio. Entonces, digamos Exacto. que no es que a todas las tendencias tenemos que especificar un riesgo, algo de consumo y algo de comercio, sino que depende de esa tendencia comercial, le damos un enfoque. Exactamente, va a depender mucho de la tendencia comercial que siguieron, ¿verdad? Por ejemplo, mi caso, yo quería tener un estadio ahí, entonces, bueno, ¿qué pasó por tener un estadio? Tuve que pasar casi una semana ahorrando, tuve que pasar casi una semana buscando producir cosas muy rápidas para venderlas y obtener el dinero, ¿verdad? Y tuve que hacer un reacomodo de la ciudad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dejé de producir por tener un estadio? Bueno, no puse un hospital, no puse escuelas, ¿verdad? Entonces, ese es el costo-beneficio. Por eso es que les digo que todas las ciudades van a ser tan distintas entre sí, porque va a depender del análisis que ustedes hayan hecho y de los intereses que quisieran promulgar dentro del espacio. Regálenme un minuto porque me está llamando don José.
Perdonen, es que me llamó don José, que sí está teniendo serios problemas de conexión, pero que ya le están solventando el problema. Entonces sí, ¿verdad? René, va a depender de lo que ustedes estén haciendo y lo que estén maquinando, ¿verdad? O lo que hayan maquinado y en función del contenido que estuvieran desarrollando, ¿verdad? Entonces, ahí por eso, cada ciudad, puede ser que ninguna ciudad realmente tuviera algún riesgo, o no se asusten si una ciudad tuvo un montón de riesgos y otra no tuvo muchos, porque va a depender de cada situación. Es lo mismo que sucede en la vida real, ¿verdad? Veámoslo con el tema del coronavirus. ¿Cómo lo han manejado los servicios de salud a nivel centroamericano? Costa Rica ya, por ejemplo, lleva casi que el 65% de su población vacunada y cerca de un 27, un 30% con las dos dosis. ¿Cómo está comportándose Nicaragua? ¿Cómo está comportándose El Salvador? Van a tener parámetros muy distintos. ¿Por qué? Porque lejos de comparar, lo que se va a visualizar es, bueno, acceso a seguros de salud, acceso a cobertura médica, acceso a la compra de vacunas. Entonces, ahí lejos de asustarse porque vayan a salir mal en el ejercicio, más bien hagan la lógica de comparar lo que ustedes hicieron. Eso es lo importante ahí. Profe, Okay, gracias. entonces, digamos, como viendo la parte del compañero, entonces, por ejemplo, no sé, si yo digo que yo tuve que, digamos, en una fábrica, digamos, tuve que poner a hacer un montón de hierro porque lo necesitaba para una casa, entonces, eso sería como, por ejemplo, el riesgo de que las otras casas no se construyeron. Entonces, digamos, no tienen que, o sea, como dijo el compañero, no tienen que decir exactamente que ese espacio o ese recurso, ese edificio, no tiene que ir en las tres categorías, solo. So, digamos, Exactamente. tiene que ir solo en una. Exactamente, solo va a ir en una porque no lo van a poder forzar al mismo nivel de todos, ¿verdad? Porque no todos van a tener el mismo comportamiento. Es más, entre los grupos se van a sorprender de ver quién llegó más adelante o quién se enclavó, ¿verdad? En un nivel. ¿Por qué? Porque también todo va a depender de la capacidad que tengan de estar también aceptando el riesgo del juego. Por ejemplo, a mí me cansaba un montón cada vez que uno pasaba de nivel porque sabía que venían nuevos retos. Tenía que hacer un nuevo acueducto, tenía que hacer mejores calles. Y en esos niveles también, pues, habían criterios de frustración que suceden en la vida real. ¿Ustedes no creen que ahorita el Consejo Municipal y la Alcaldía de Turrialba no están agobiados de todo lo que ha pasado y ver cómo van a tener que enmendar esa situación por un evento natural que ellos controlan? Entonces, este tipo de situaciones pasan. Evelyn, vi que levantaste la mano. Bueno, sí, profe, era para decirle que, bueno, en mi caso, yo un día entré, ¿verdad? Me llevé la sorpresa que habían atacado mi ciudad. Entonces, muchos de mis, bueno, la mayoría de mis construcciones me las habían botado y créame que eso fue así como muy molesto. Yo dije, no vuelvo a jugar, ya me dio tanta cólera. Y no crea, sí dejé un tiempo de jugarlo porque realmente me molestó mucho. Y empecé a construir otra vez y yo no puede ser. Y seguro, no sé qué pasó, que después a los días volví a entrar y ya estaban como otra vez se había construido. Yo no sé, muy extraño. Sí, pero espera. Sí, o sea, puede ser, por ejemplo, recordemos que el juego es una simulación de espacios de la realidad, entonces hay momentos en que en algunos casos pasan catástrofes, ¿verdad? Hay una inundación o hay la más extrema, la invasión extraterrestre, porque no tiene un ajuste como a la realidad, pero hay terremotos, tsunamis, ¿verdad? Deslaves. Y eso tiene que verse luego cómo se mejora. Lastimosamente en el curso no pudimos utilizar otra herramienta que se llama Second Life, ¿verdad? Que es mil veces mejor que este juego porque Second Life se juega y se negocia en la vida real, ¿verdad? O sea, tenés que hacer contratos de compraventa internacional reales para poder jugar. El problema fue que la licencia de Second Life la empezaron a cobrar, entonces ya no tenía sentido. El juego es de descarga libre, pero la licencia para tener las expansiones había que comprarlo. Entonces, por eso fue que determiné la utilización de Sims, pero yo creo que se midieron algunas cosas interesantes, ¿verdad? Yo creo que ustedes, por ejemplo, pudieron visualizar situaciones de compraventa, pudieron visualizar situaciones de riesgo, los que llegaron al nivel 30 o superior. Que abren como espacios de centros comerciales y todo eso, pues para llegar y contener
tiendas para llegar y contener que la gente esté visitando, tienen que aumentar las tasas impositivas, o sea, los tributos, tienen que fomentar producción al interno para que nutran las tiendas. Entonces, técnicamente, la experiencia del juego es lo que sucede en la realidad. Pero sí, a veces hay que medir niveles de frustración. De hecho, parte de una investigación que se está desarrollando actualmente con el Ministerio de Educación, que hoy se presentó en la mañana, es poder vislumbrar cómo se empiezan a teorizar y conceptualizar elementos de cultura tributaria y cultura fiscal en las escuelas a partir de la utilización de un videojuego que se está creando. Pero lo que usted decía, Evelyn, bueno, ¿cómo se maneja el tema de la frustración? ¿Cómo se maneja el tema del discurso? ¿Cómo se maneja el tema de la comprensión y abstracción de los conceptos? Porque cuántas veces ustedes no se preguntaron probablemente por qué el profe nos puso a jugar esto, ¿verdad? También el desarrollo del juego, más que jugarlo por una obligación y por una nota, ir desbloqueando misiones y pantallas para que ustedes generaran un contenido de aprendizaje, ¿verdad? El lenguaje, ¿cómo se llama? El seguimiento con los avatars, ¿verdad? Cada vez que salía el avatar que le decía, señor o señor alcalde, hoy puede hacer tal cosa, ¿quiere hacerlo usted? También los preceptos de medición de consumo. Cada vez, vean ustedes, por ejemplo, cómo manejaban ustedes los temas de ahorro, cómo manejaban ustedes los temas de medios de pago. ¿Qué pasaba cuando el medio de pago eran los billetes verdes frente al dinero que se recolectaba fácilmente, las monedas doradas, ¿verdad? ¿Cuál costaba más frente a otro obtener? ¿Qué se podían hacer con las llaves doradas, que también era otro medio de pago? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? A conciencia, si se jugó el videojuego en pausa, en tranquilidad, manejando los niveles de frustración, pudieron tener segmentación de contenido interesante, ¿verdad? Que tal vez es lo que luego, a plazo largo, se puedan llevar, y que ahorita hay un estudiante haciendo una tesis, ¿verdad? Estudiando los componentes y los contenidos que hay en esta plataforma de videojuego frente a los que se celebran en la realidad en los procesos de negociación internacional. Entonces, vean que ahí aparecen temas interesantes luego para ser investigados. ¿Dudas o consultas mientras seguimos resolucionando el problema con don José? ¿Algo que quieran manifestar? Vean que técnicamente hoy es la última clase. ¿Qué no les gustó del curso? ¿Qué les gustó del curso? ¿Qué consejo le darían a las personas que luego vean este video y que vayan a iniciar otro ciclo de banca y finanzas? ¿Cuál libro les gustó más? ¿Si el de José Rivera o el de Sociología de la Moda? Profe, a mí me gustó mucho el de Sociología de la Moda. La verdad, me gustó más que el otro. Al otro siempre le tuve demasiada pereza. Y el de Sociología me parecía, no sé, me pareció muy interesante todo en realidad. Todos los temas, desde que hablaba de modas hippies, me pareció muy, muy chido. Y bueno, y yo les diría que le pongan al principio, porque sí hay que hacer como muchos trabajos y tareas, pero que es un curso que realmente vale la pena, porque la verdad los cursos que he llevado con usted, a mí me han enseñado mucho, muchísimo. Y siempre nos hace salir de la zona de confort, que creo que es lo que más le enseña a uno, que aunque a veces uno no quiera, ¿verdad? O diga, qué pereza, es donde uno más aprende. Entonces, me gusta mucho, profe. Muchas gracias por la honestidad. Sí, bueno, hoy sería bueno que aprovecharan un poco el tema con don José, porque don José está, pues ya, ¿verdad? Esta va a ser la última actualización, que él mismo me lo ha manifestado. Él está entrando en el proceso ya de la séptima actualización de este libro y ya él lo comenta, ¿verdad? Yo creo que hoy lo comentamos, ya va a ser la última actualización que él va a hacer. Sería bueno que le comentaran, ¿verdad? Siempre es un espacio propositivo, estamos entre personas que han investigado y leído el libro de él, y me parece muy bien de primera mano que le puedan manifestar cómo lo pudiera hacer
un poco más atractivo. Yo, ¿verdad? Una de las cosas que me parece bastante particular es la necesidad de que el mundo sea un poco real. ¿Verdad? La necesidad de que vincule ejercicios en tiempo real, que lo vuelva un poco más interactivo, ¿verdad? Y que, bueno, parte del quehacer de la actualización es esa, es ir evolucionando con la realidad. No sé, Luis, ¿verdad? ¿Qué opina del curso? ¿Cómo lo vio? Siempre es bueno tener este criterio de personas que ya se encuentran trabajando y que también, pues, en algún momento la posibilidad de ya enfrentarse a otras, ¿verdad? Más propias de la carrera y del ejercicio como tal. Bueno, muchas gracias, profesor. En realidad a mí me gustó mucho el curso y como bien lo expresamos todos, creo que la mayoría, con lo principal que tuvimos que iniciar, con el tema de los webinars y todo esto, pues de mi parte aprendí montones porque el día a día de mi trabajo, pues tal vez no lo amerita y lo veo como un tema de cultura general. Con todo este tema de cartas de crédito, igual no está mal desde el punto de vista que, a pesar de que es parte de mi trabajo, reforzar todos esos temas, hay tal vez criterios que no se manejen con el día a día, pero en realidad con el curso pues yo no tengo ninguna objeción, bastante satisfecho, podría decir que salgo, ¿verdad? Y no, nada más que agregar, contento. Perfecto, sí, agradecerte, Luis, por las palabras. Y pues bueno, yo creo que una de las cosas que sí voy a cambiar, ¿verdad?, para el próximo curso, es la posibilidad de cambiar de plataforma. También, ¿verdad?, uno siempre nota, ¿verdad?, y esto pues no tengo ningún problema en decirlo y está quedando grabado, que al principio hay cierta disrupción entre los que no son de comercio y los que son de otras carreras, ¿verdad? Y eso siempre me ha pasado, tanto en lo presencial como en lo virtual, porque se manejan muchos términos de comercio que tal vez al inicio las otras carreras no visualizan, ¿verdad? No proyectan. Ahora, el curso también ha tenido sus bemoles. Es un curso que sí, es muy cansado. Es un curso que hay que dedicarle mucho tiempo. Es un curso que hay que leer mucho. Hay que leerse 2 libros, ¿verdad? Es un curso que hay que invertir tiempo, esfuerzo y al inicio, pues, dinero comprando los libros, ¿verdad? Pero sí, creo que tal vez para el próximo cuatrimestre, mientras está la actualización, vaya a suprimir el libro de banca. Y solo dejar el de sociología de la moda para hacer un poco más vinculante algunos aspectos, tornarlo un poco más desde la visión de cultura pop, que eso es un tema que pues hay que analizar y hay que investigar, y también meter un componente más fuerte en dinámicas asociadas al calentamiento global y el ambiente como tal. En términos generales, ¿verdad?, también a las personas de contabilidad o de finanzas, me gustaría escuchar algunos criterios para tomar nota, porque también recordemos que es un curso pensado para estas carreras y si bien está inscrito en la currícula de comercio, me gustaría pues también tener nociones de lo que ustedes han visto. No sé si alguien pues quiera opinar al respecto. Nadie, alguien que quiera manifestar algo que tal vez no sea. Dime, yo puedo opinar, profe. Sí, yo soy de finanzas y bueno, el curso sinceramente me gustó bastante, aprendí muchísimo. Yo sí sentí que tal vez estaba un poquito más enfocado hacia el área de comercio, que, ¿verdad? Entonces, no sé de qué manera se puede acoplar un poco más a las finanzas. Yo siento que vimos bien lo de tipos de pago, formas de pago y esto, pero no sé, tal vez como detallar un poquito más de cómo hoy en día eso se lleva a cabo. Pero sí, esa es mi apreciación. Sin embargo, el curso me gustó muchísimo. Usted es un profe muy creativo y como decía la otra compañera, el sacarlo uno de la zona de confort es lo que lo hace uno de crecer, ¿verdad? Entonces, me gustó bastante, sinceramente. Muy bien, muchas gracias. Y también les quisiera preguntar, por ejemplo,
También he estado pensando, o sea, siempre hay una esquematización de las pruebas como tal. Yo no soy un profesor que crea en los exámenes, honestamente. Yo no creo que para rendir o aprobar un curso, pues las personas tengamos que hacer pruebas escritas, memorísticas. Pero bueno, a veces los modelos universitarios y las estructuras curriculares así lo desean y así lo solicitan. Pensaba suprimir un examen, ¿verdad? Pensaba suprimir uno de los exámenes. Y como qué se podrían imaginar ustedes que uno lo podría sustituir, ¿verdad? Un caso práctico, un ensayo, en estas nuevas versiones de la educación que tenemos en procesos virtuales, si volvieran a llevar el curso y solo tienen que llevar un examen y no depende el otro ejercicio de hacer un examen, ¿qué pensarían ustedes que sería lo más óptimo? Pensando en las cargas del curso, pensando en los tiempos que hay que dedicarle. No sé, Evelyn, si tal vez pudieras ahí manifestar. Ahora, aló, aló, ahora sí. Profe, realmente como, bueno, como ya lo comentaban todos los compañeros, ese curso demanda bastante tiempo. Yo estoy llevando cuatro materias y realmente ha sido, pues hay que lograr organizarse muy bien, ¿verdad? Pero realmente ha sido muy interesante porque en la parte tecnológica he tenido que aprender mucho, que realmente no conocía. La verdad es que no. Yo un webinar nunca había hecho, podcast, nada de esto, pero ha sido, pues muy interesante, muy rico. Y vuelvo a insistir, sí me he tenido que dedicar bastante tiempo, fines de semana, madrugadas, para lograr desarrollar y cumplir con los objetivos que el curso demandaba, ¿verdad? Y creo que al final, aunque no en la práctica, en mi trabajo, muchas de las cosas no las tengo que poner en práctica, pues a largo plazo y en la vida diaria, sé cómo sea, si se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, creo que en ese aspecto, pues todo lo que sea aprender, bienvenido sea. Y pues sí me ha gustado como ese esfuerzo de más, los trabajos, como se decía, los exámenes. Yo siento como la ULACID, que ahora lo han hecho más la práctica, y mi hermano estudió ahí. Yo siento que creo que al final usted lo que hace en la vida real es la práctica. Entonces creo que los exámenes ya están un poco obsoletos para mi criterio. El primer examen suyo fue todo un reto, profe, no era un examen normal. Fue un examen que de verdad te ponía a analizar, ¿verdad? Y usted tenía que, no era de coger el libro y no, era comprensión, era de verdad lógico, usar la lógica realmente. Y los demás me gustó porque ya es como más a lo práctico, ¿verdad? Ya es como la vida real, que es de lo que vivimos diariamente, ¿verdad? Okay. Sí, agradezco mucho. Sí, pues uno viene de esa lógica, ¿verdad? Por un buen tiempo trabajé como profesor e investigador en la universidad que menciona y pues bueno, creo que siempre se había generado esa empatía por evitar el tema de los exámenes. En las universidades estatales los exámenes son vitales porque hay que generar filtros dada la cantidad de estudiantes que cursan una materia, ¿verdad? Pero no por ello, ¿verdad? Y siempre se los he dicho a ustedes, no porque ustedes estén en una universidad privada quiere decir que son clientes. Ustedes son más que eso, son estudiantes y gestores de conocimiento. Y me enseñan a mí, yo les enseño a ustedes. Es una dualidad de conocimiento compartido. Otra cosa que estaba pensando, tal vez para cerrar y para volver a llamar a don José, porque ya me preocupa, me dijo que antes de las 7 estaba conectado, es ¿qué piensan también, por ejemplo, de que como proyecto del próximo cuatrimestre, en lugar de generar un podcast, ¿verdad? Estaba desarrollando varias ideas. Una de ellas es introducir a pequeños emprendimientos
a los medios y formas de pago, ayudarles a gestar, por ejemplo, desde Simpemóvil, ayudarles a gestar mecanismos de contratación de suministros, ayudarles a interactuar mejor en redes, ayudarles a generar un proceso y un FODA financiero y un FODA contable, ¿verdad? No sé qué piensan de eso, me gustaría por lo menos escuchar aquí dos opiniones para ver también qué opinarían y si ustedes lo ven factible o mejor se deja el podcast, hay menos intervención, menos cansancio, no sé qué piensan ahí al respecto, no sé qué piensan, me gustaría escuchar, ¿verdad? A Nicole, ¿qué pensarías si te tocara hacer un trabajo en ese contexto, ¿verdad? Para tomar apuntes. Bueno, buenas noches, primeramente. Considero que llevaría mucho más trabajo, pero tal vez sí ayudaría a unos pequeños emprendedores, porque al menos yo que soy de la zona de Pérez y hay mucha gente que es como muy de campo y todo, que no sabe muchas cosas, sería bueno como ayudarles a que aprendan a que no solo les tienen que dar la plata, o de mano a mano, porque no saben tal vez usar un datáfono, sino enseñarles, pero sí tendría que llevar como mucha coordinación porque por tema de reunirse con los pequeños emprendedores y todo eso, sí se llevaría como mucha logística, por decirlo así. Yo personalmente como estudiante considero que sería como mejor hacer el podcast porque va como más centrado en la materia, digamos, que en realidad se está viendo. Ya hacer lo de ayudar a alguien es como más que todo como práctica, pero sí se necesita más que todo la teoría ahorita, ya después vamos a ir practicando. Ok, muy bien, y en esa línea me gustaría preguntarle a Ivette también si cree conveniente seguir con la lógica, por ejemplo, de los países para los podcasts, o te gustaría, por ejemplo, si volvieras a llevar este curso bajo otra lógica de clasificación. Profe, bueno, es que igual al final yo creo que los países es todo un reto, ¿verdad? Pero sí me parece que tal vez como deberían ser países donde el acceso a la información sea como igual de accesible para todos. Porque, por ejemplo, en el caso de Japón, que era el país que nosotros estábamos manejando, sí fue como bastante complicado manejar el tema de los equipos de fútbol, ¿verdad? Porque no es como que se le da tanta relevancia como si tal vez un país como Brasil, que el fútbol es casi que una de los principales medios económicos donde se mueve así. Entonces sí, me parece que el acceso a la información de los países que se asignen debería ser como por lo menos independientemente de los temas que se vayan a tratar, que sí tengan como ese acceso a la información, porque sí habían países que era bastante complicado ese tema. Igual yo creo que también era como admirable esa parte de los otros compañeros donde estaban tratando esos temas, como por ejemplo los chicos de Mongolia, Paraguay, que tal vez uno no se enfoca en esos temas hasta que ya tiene que trabajar con ellos, ¿verdad? Pero sí me parece que el tema de los países sí debería considerarse por lo menos en ese aspecto, ¿verdad? De que toda la información que se encuentre sea igual de accesible para todos los países. Perfecto, perfecto. Tomo nota de eso, que esa fue una de las tareas más bonitas que yo honestamente he tenido que revisar cuando se estaba planeando el curso, ¿verdad? Fue uno de los eventos y bueno, veamos hoy, ¿verdad? Los bancos catarís que están financiando la compra de Messi en el PSG, ¿verdad? Cerca de un 80% de la compra lo están financiando a través de bonos de inversión de tecnologías verdes. Entonces, vean lo interesante de eso y al fin y al cabo también yo tengo que admitir que esa fue una de las tareas que más he disfrutado revisar y no solo en este curso, sino en mucho tiempo porque honestamente el aprendizaje y el nivel de información que manejaron estuvo muy, muy bien. Yo, bueno, para cerrar tal vez apreciaciones del curso, me parece que fue excelente los webinars, sin lugar a dudas, los mejores webinars que se han desarrollado hasta el momento. Esa es una actividad que voy a mantener, es una actividad que rompe el hielo con el curso y desde la primera semana te dice, tenés que trabajar mucho, ¿verdad? Me voy también con la experiencia de que fueron un grupo que se propusieron trabajar ordenadamente, trabajaron
bien articulados, casi no hubo problemas a lo interno de los grupos, eso me pareció muy bien. Y me voy con la satisfacción que pues el nivel de deserción se sigue manteniendo en menos del 1%, ¿verdad? Iniciamos 30 y tenemos 27. Regáleme un momento que me está llamando don José. Ok, bueno, chicos y chicas, vamos a pasarnos a Zoom. Don José y la sobrina que le están ayudando va a enviarnos a Zoom. Ya me van a enviar la invitación, la voy a enviar al canal de Telegram y nos vamos a pasar a Zoom, ¿verdad? Entonces, regálenme un minuto nada más para esperar a que llegue la invitación. Profesor, no lo pase al canal, páselo al chat, por favor.
Sí, al chat de Telegram. Ok, gracias. Ajá. Para ahí ya pasarnos y tenerlo ahí listo. Entonces esperemos nada más a que llegue ahí la invitación. Voy a cerrar la llamada acá y les voy a copiar en el canal de Telegram. De momento, ¿verdad? Como es el último acceso que tengo, porque el canal de Zoom es don José que lo va a generar con el correo de la UCR, no me queda más que agradecerles, estimables estudiantes, hoy que estamos todos aquí juntos. De verdad creo que ha sido un proceso muy grato de aprendizaje. Sé que algunas personas pues al inicio podrían estar pensando que el curso era muy lleno de información, muy saturado. Pero bueno, hoy se van con un enorme nivel de contenido, con un enorme nivel práctico. Y pues para mí eso es al fin y al cabo lo que importa. Agradecerles por haber culminado hoy este curso. Yo creo que pues todos los van a pasar, los trabajos esperaría que sean de altísimo nivel y si Dios lo permite nos vemos el sábado en la gira, ¿verdad? A los que pueda ver, por favor cuídense mucho en la gira, estamos dando pasitos de bebé para recuperar los espacios públicos y salir otra vez a la calle, sigan las recomendaciones, no violenten, ¿verdad? Las recomendaciones sanitarias que hay. Y pues bueno, si tienen alguna duda o consulta, recuerden los canales y nos vemos las próximas 2 semanas con las terminaciones ya de lo que es el curso. Ya les voy a enviar el link de Zoom, entonces nos pasamos al canal de Zoom, lo voy a enviar al canal de Telegram. Nos vemos ahí, chicos y chicas. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos, ya les envío.